Please remember this next lecture will be presented in Spanish. We have an instant English translation service that you will be able to activate in the globe button on the bottom right corner of your Zoom screen. Thank you very much. Querida audiencia, la siguiente conferencia será dictada por el Dr. Leonardo Laverde y se titula Aplicaciones clínicas del análisis del balance sagital espinal. Por favor, escriban sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Al final de la charla se dispondrán 15 minutos para discutir las preguntas enviadas. Gracias, Dr. Laverde, por estar hoy con nosotros. La audiencia es suya. Bueno, este curso ha sido muy interesante y vamos a seguir con nuestra programación. Y aquí vamos a ver un poco más de todo lo que hemos visto con respecto al balance, algo que nos gusta a los cirujanos. Y es esta enfermedad que es la espondilolistesis. Tenemos que tener esto muy claro antes de arrancar en el tema. ¿Qué es una espondilolistesis? Está definida como el desplazamiento de la vértebra una sobre la otra, pero tenemos una diferencia muy importante. Y es el comportamiento degenerativo que está asociado a la artrosis y todo el cambio artrósico de las facetas articulares. Muy distinto a la espondilolistesis, que es por ausencia o por defecto de las partes interarticulares. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque este balance, lo que estamos hablando en este curso, es asociado y está dirigido hacia la parte artrósica, hacia la parte degenerativa de los pacientes. ¿Por qué lo queremos definir así? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque necesitamos entender que nuestros pacientes, la gran cantidad de pacientes que tenemos, son pacientes mayores de 50 años y son pacientes que consultan por esto. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la enfermedad? ¿Cómo es su prevalencia? Tenemos que está más frecuentemente asociada en el segmento 4-5, en el 80-85% de los casos, y ocurre en un género 4-1 por mujer. O sea, por 4 mujeres hay un hombre. Y el asunto es que la enfermedad está en edad adulta, o sea, gente mayor de 50 años. Las mujeres se comportan un poco más tardíamente, que es a los 60 años. Ahora, las primeras abordajes que se le dieron a la espondilolistesis fue cómo clasificarla, cómo entenderlo. El doctor Meyerdin la logró estadificar en 5 grados y él la estadificó por medio de los rayos X. El rayo X sigue siendo el método gold estándar para el diagnóstico de la espondilolistesis. Y se define en este momento que es todo desplazamiento de una vértebra sobre otra en 3 milímetros hacia adelante o hacia atrás. O se puede dar por porcentaje que esos 3 milímetros está acorde al 10% del desplazamiento. Por eso tenemos una gráfica acá que hablamos de 1 hasta 5, donde el 100% es la tosis y el 1, grado 1, es el 25%. Ahora, el grupo que ha estudiado sobre esto se llamó grupo colaborativo, y este grupo colaborativo logró ahondar un poco más, pero ya comenzó a aplicar el concepto que estamos hablando en el curso, que es el índice pélvico. Y logró estadificar la listesis en bajos grados y altos grados, dependiendo de un valor, el 50%. Y este 50% nos habla ahora sobre el concepto que hemos hablado, que es la pelvis balanceada o la pelvis no balanceada. Y abre un poco más el panorama, porque nos está hablando ya sobre la pelvis que está retrovertida. Si ustedes se fijan, el conocimiento está cambiando a medida que comenzamos a entender un poco más el balance, y el balance nos dice cómo se comporta la pelvis frente a la unión. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a entender los factores que están involucrados en la espondilolistesis. Entonces, tenemos un factor anatómico que es el alineamiento espinopélvico y la orientación facetaria. Vamos a unir estos dos conceptos anatómicos a lo que Rosulí describió. Entonces, ¿qué sucedió? Rosulí, en sus 4 tipos de curva, identificó que los tipo 3 y tipo 4 son los morfotipos que se asocian a mayor compromiso de espondilolistesis. 85% de este paciente llega a tener espondilolistesis. Y encontró el número mágico que hablábamos, 60 grados.
o sea, la incidencia pélvica que tengamos nosotros en un paciente con 60 grados, estamos hablando que es un factor predisponente a generar espondilolistesis. Entonces, las incidencias altas, como conclusión, podemos decir en este momento, se asocian a espondilolistesis. Muy bien. Ahora, Rosulí habla un poco más, porque nos está hablando que el alineamiento espeleopélvico es supremamente importante, donde las lordosis altas y los índices pélvicos altos que se asociaron a factores que desarrollan la enfermedad, tienen algo muy en común, y es la tensión, o sea, el incremento de la tensión, de la presión que existe en la lámina terminalis con respecto a L5. Eso está, ¿qué está hablando? Está hablando que la placa terminal de L5 es una parte de la estructura ósea que está sufriendo mucho en esta enfermedad, y se acompaña a todo lo que es el concepto de enfermedad degenerativa del disco y al desplazamiento de 5 con respecto a S1. Entonces, si juntamos ahora el índice pélvico entre 58 y 60 grados, que lo tenemos como factor predisponente, más el incremento de la tensión dado por la enfermedad en la lámina terminalis, y ustedes comienzan a juntar todo lo que hemos hablado durante la mañana, estamos diciendo que los tipos 3 y tipo 4 son los más frecuentes, porque los índices pélvicos de estos dos tipos de Rosulí son los que tienen índices pélvicos altos. Muy bien. Esta foto es para que ustedes logren entender un poco más cómo es el comportamiento global de la espondilolistesis. La espondilolistesis ya la estamos viendo, ya no tan segmentaria como antiguamente se veía. Ahora se ve más global, como un comportamiento de toda la columna en la unión lumbopélvica. Ahora, los índices pélvicos ya sabemos que es un factor predisponente y que representa el porcentaje más alto de desarrollar espondilolistesis. Pero ahora no olvidemos que el índice pélvico va asociado con la pendiente sacra, el sacra del lobo. Entonces, comenzaron a darse cuenta que el sacra del lobo alto se asocia a alta incidencia pélvica, pero hay pacientes que tienen al contrario, logran con los mecanismos compensatorios que nos habló ahora el doctor Torres, comenzar a hacer balanceos, digamos de esa forma, compensaciones en el transcurso de la enfermedad. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está sucediendo en este momento de la enfermedad? El grupo colaborativo de estudios de la espondilolistesis nos ayudó muchísimo a entenderlo, porque nos habló que ya los tipo 1, tipo 2 y tipo 3 son de bajo grado, y si ustedes lo miran en la población general, lo tenemos. Son índices pélvicos que se comportan casi hacia la normalidad, pero tienen la presencia de la enfermedad. Aquí comienzan a aparecer otras cuestiones, digamos de esa forma, que la enfermedad lo hace. Y es lo que se asoció ya y que se entendió, que es la presencia del daño articular. Entonces, los índices pélvicos altos con facetas articulares que comienzan a tener aumentos de la tensión, comienzan a perder resistencia al desplazamiento. Y eso ocurre en el 4-5. ¿Y por qué está ocurriendo ahí? Porque si recuerdan, los puntos de inflexión y las apex de las curvas nos van a decir que esas tensiones van a estar localizadas en ese segmento. Entonces es cuando se abre el panorama de la listesis de alto grado y nos dice pelvis balanceada o imbalanceada. Muy bien. Ahora, ¿dónde gira todo esto que estamos hablando? ¿En dónde está el punto clave de entender? Y esto está dado hacia la cabeza femoral. La cabeza femoral es importantísimo para entender la espondilolistesis, porque esta está en relación directa, como ya lo habíamos entendido, con la pendiente sacra, el índice pélvico y el til pélvico. Entonces, estos tres factores nos hablan que la enfermedad se va a dirigir, se va a proyectar a todo el mecanismo compensatorio que acabamos de ver, y la unión va a sufrir. La unión lumbosacra es la que va a tener mayor sufrimiento y exactamente en las facetas articulares. Entonces, miremoslo un poco con más detalle. Tenemos en la figura a la izquierda de color verde, un paciente normal comienza a presentar evolución de la enfermedad y comienza a hacer los primeros mecanismos compensatorios. Entonces, comienzan a cambiar los índices pélvicos, C7 comienza a cambiar,
Y ahí está, si ustedes se fijan un poco más, fíjense que cómo el sacro del lobo, la pendiente sacra cambia. Y ese sacro comienza a hacerse cada vez más vertical. Pero va a llegar un momento que anatómicamente no da más. Entonces, ¿qué sucede? Se verticalizó el sacro, pero el paciente tiene que mirar al horizonte. Entonces, no lo va a poder hacer porque ya se agotó este mecanismo y comienza a cambiar la curva de la plomada C7. Entonces, la línea C7 cambia. Ya está completamente adelante de la cabeza femoral que habíamos hablado. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Flexionar las piernas para que esta línea logre llegar al centro gravitatorio y lograr mirar al horizonte. Entonces, esto ya, haber entendido la listesis desde el punto de vista global, abrió el camino hacia dónde. Aunque ya entendemos que los altos índices pélvicos más las hiperlordosis son muy significativos. Tenemos que tenerlos siempre en la baraja del estudio del paciente con listesis. ¿Por qué? Porque sabemos y hemos logrado entender que van a ser insuficientes, no van a aguantar los mecanismos de corte y distanciamiento que se presentan en el segmento de la unión. Es cuando ya se rompe la paz interarticulares, ya se rompe la faceta articular y la enfermedad coge otro rumbo. Entonces, hablemos un poquito más sobre la faceta. Entonces, las orientaciones facetarias, si logramos diagnosticarlas de manera temprana, podemos estudiar el paciente más adecuadamente. ¿Por qué? Porque el incremento y la forma en que se desplaza una vértebra sobre otra tiene que tener una explicación. Y es porque los ángulos que se comprometen las facetas articulares se han encontrado que 50 grados es el factor más predisponente para que no logre la faceta articular sostener a la vértebra número 5, si estamos hablando con respecto a 4. Y segundo, la angulación. Entonces, esta angulación, más toda enfermedad de carga que estamos diciendo, va a comenzar que las láminas cambien. Entonces, estos dos conceptos tengámoslo de la mano. La horizontalización de la lámina más el ángulo facetario. Las dos cosas comienzan a estar en nuestra ecuación. Entonces, estos pacientes tienen desplazamiento de la vértebra una con respecto a la otra, porque ya no tienen el sostén, no tienen la forma en que una con respecto a la otra la sostiene. Aquí lo vemos. Entonces, vamos a tener una imagen a la izquierda donde tenemos una orientación de la faceta a 90 grados y esta orientación de la faceta que está a 45 grados con respecto al plano frontal con factor predisponente. Veámoslo entonces en las imágenes de TAC. Fíjense que la faceta cambia. Entonces, ya esta vértebra no es buena para sostener a la vértebra inferior para el desplazamiento. Entonces, juegan las dos cosas en la ecuación. Comienzan a tener alteraciones facetarias, una representación muy importante, y es una barrera que se perdió, ¿sí? Durante el desarrollo natural de la enfermedad, y ya sabemos de que esto está dentro de la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo comienza a tener mecanismos compensatorios, ya lo vimos. Entonces, alguien del auditorio me preguntaba qué pasa con la degeneración discal durante la enfermedad y el balance. Aquí está en este momento en la ecuación, porque el disco comienza a cambiar, comienza a perder altura. Entonces comienza allá a hacer favorabilidad en cómo una con respecto a la otra se desplaza. Entonces comienza a tener los mecanismos compensatorios y aparecen las retrolistesis y las hiperextensiones en la unión lobosacra. ¿Para qué? Para sostener nuevamente la línea de la plomada y que el paciente vea siempre al horizonte. No lo pierden de vista. Téngalo siempre presente. Entonces, ese mecanismo compensatorio de las piernas, ¿sí? Es el más frecuente, es el que más vamos a ver. Y esa compensación cada vez va a perderse. Y se va a ver aumentado si logramos estudiar los pacientes en incrementos del til pélvico. Y a medida que va pasando, decremento de las pendientes sacras. Entonces, ya vimos la listesis en su comportamiento de la unión con pelvis, con las cabezas femorales. ¿Qué tipo de listesis hace más frecuentemente cambios semiológicos? ¿Por qué consultarían? ¿Cuál nos llegaría más frecuentemente a nuestra consulta? La cifosis es ya el mecanismo final, cuando ya el paciente
logró perder casi todos sus mecanismos compensatorios. Y es cuando va a consultar desesperadamente a nosotros. Entonces es cuando el cirujano entra y tiene que decir, tenemos que hacer una corrección quirúrgica. Entonces vamos a utilizar como herramienta el balance. Entonces, ¿qué balance tendrías? Se preguntaría uno como médico para este tipo de paciente. Entonces la goniometría es como la herramienta para nosotros para decirle al paciente, tenemos que hacerte esto según tu columna. Ahora, miremoslo otra vez con más detalle. Vamos a ver una secuencia de cómo los mecanismos de compensación se comienzan a perder. Entonces tenemos una secuencia balanceada donde está el paciente con la carga S7 y la línea aplomada donde debe estar detrás de las casas femorales y comienzan a tener mecanismo compensatorio. Fíjese que los fémures comienzan a tener una postura hacia anterior, se aumenta el tilt pélvico. Segundo, ya no logra ser suficiente. Hace sifosis, la visión, o sea, la horizontalización del cráneo se pierde, se sigue curvando, la parte de la unión de la rodilla, o sea, la rodilla con la patela comienza a cambiar, y el fémur ya no va a ser suficiente. Entonces, cae este paciente en su totalidad, toda la carga va hacia adelante, la línea de plomada se salió por completa de la estructura, y ya. Indiscutible, el paciente está imbalanceado. Este paciente hay que operar. Nosotros no debemos de llegar a este tipo. Podemos diagnosticar a nuestros pacientes antes de que lleguen a la pelvis completamente desbalanceada. El doctor Barrett lo dijo. Entonces, él lo resumió en un artículo muy famoso, donde él hacía este dibujo y nos daba a entender la globalidad de la listesis con respecto a la pelvis. Y hablaba ya sobre el C7 tilt, y hablaba ya sobre todo la pendiente sacra, hablaba cómo se comportaba la globalidad de la pelvis. Entonces, vamos a ver un caso muy sencillo donde ese caso fue operado y este paciente presentó una enfermedad del segmento adyacente. Lo vamos a ver aquí. Y este paciente, la conclusión definitiva era, toca operarlo. Vamos a ver qué tenemos que hacer en este paciente y qué dijimos. Coloquemos unas cajas y cambiamos la lordosis. ¿Cómo se vio representado esto en el balance? Este es el las 1 y 2 es lo que hacemos de manera rutinaria. Miremos qué pasó con el balance. Miremos qué hicimos nosotros desde el punto de vista quirúrgico. El balance periquirúrgico es la figura número 3. La figura número 4 ya nos muestra cómo la línea aplomada logró otra vez estar en el centro de las casas femorales y cómo cambió el tilt pélvico. Entonces, sucede que la listesis es una enfermedad de manera global de todo el sistema vertebral. Muy bien. Miremos algunos posoperatorios sencillos. Es lo mismo. Tenemos ya la pérdida total. Es un desplazamiento de la vértebra una con respecto a la otra. Está haciendo ya sifosis. Logramos hacer un abordaje de 360 grados y lograr una compensación mucho mejor de lo que tenía el paciente y la lordosis restablecerla. Ahora, ¿cómo podemos en una sola diapositiva, digamos de esta forma, lograr compilar todo el concepto? Lo tenemos en esta imagen. Entonces tenemos los de bajo grado, los de alto grado, con índices pélvicos bajos, pendientes sacras baja. Tenemos también los de índices pélvicos altos y altos sacras low. Ahora, este tipo de listesis lo tenemos entendido. Si se fijan, todo está girando en las cabezas femorales. Si esto lo logramos llevar un poco más allá, la listesis de alto grado se comportan de igual manera, pero ahora nos dice mucho más el comportamiento del sacras del lobo. Nos dice altas pendientes sacras, bajos til pélvico, bajas pendientes sacras, altos til pélvico. Entonces, no es una encrucijada, no es eso, sino logramos entender la enfermedad a expensas de balance. Logramos alinearla en 4 puntos importantes para nosotros como cirujanos y poder ofrecerle mejor al paciente una alternativa quirúrgica. Entonces, alguien nos hablaba sobre, doctores, usted utiliza una fórmula para poder entenderlo y decirlo un poco más allá, me preguntaba en la charla anterior. Sí, fíjate que ya lo hicieron, esta pregunta ya se la habían formulado. Schwab lo hizo y logró identificar que la lordosis en un estudio poblacional que 9 grados agregarse a la curva lordótica me indicaba qué índice pélvico tenía que tener ese paciente. ¿Qué sucedió con ese estudio? Tenía ciertos errores
No es por pormenorizar al doctor Schwab, es uno de los doctores más importantes en el mundo en el cual él ha estudiado el balance, sino que al momento que comenzó a estudiar el balance y los índices pélvicos, la cantidad de pacientes que tenía acceso era un poco menos. Pero, ¿para qué nos sirve tener este estudio de Schwab? Porque nos logró entender que los índices pélvicos altos no solamente son a expensas de curva lumbar. ¿Para qué nos sirve la fórmula de Schwab? Para el valor, como decimos nosotros, el valor de oro, 50 grados. O sea que los índices pélvicos de 50 grados son los valores que nosotros podemos utilizar esta fórmula. Pero tenemos pacientes con altos grados de índices pélvicos. Entonces, Leweck ya logró abundar un poco más y estudió con el sistema EOS, que es 3D, una buena cantidad de pacientes, donde demostró por índices de VAS, OS3, SF36, que los índices pélvicos están dependiendo no solamente de las curvas lordóticas, sino de unos valores que se comportan en constantes. Y esos son los dos valores que tenemos, la constante de 0.54 con el coeficiente que es de 27.6. Entonces, al tenernos nosotros un paciente con índices pélvicos mayores de 50 grados, vamos a utilizar esta fórmula, la fórmula de Leweck. Si tenemos nosotros menores de 50 grados, ¿podemos utilizar Leweck? Sí, la podemos utilizar. ¿Puede ser más práctico Schwab? También. Si ustedes hacen la tarea con sus pacientes, van a encontrar que los índices pélvicos menores de 50, utilizando Schwab y Leweck, van a llegar al mismo punto. Pero no lo van a tener con la mayor superior a 50 grados. Entonces, ya entendimos cómo es el asunto. Ya entendimos cómo fue que esto se logró reunir y se logró hacer un algoritmo. Entonces, el algoritmo reunió cómo tratar ese tipo de pacientes a expensas del 60 grados del índice pélvico. Entonces, igual, el estudio colaborativo utilizaron los bajos grados y los altos grados y llegaron a un tratamiento final, donde nos dice el algoritmo que la fusión con y acorde con la parte lumbar, en la curva lordótica y el índice pélvico va a ser lo preferente. E igualmente, tenemos que reducirla, tenemos que fusionarla y igualmente clasificar entre balanceado y no balanceado. Si ustedes se fijan, el algoritmo que teníamos del estudio colaborativo, al agregarle el balance, nos ayuda muchísimo y nos da un poco más de visión hacia el tratamiento del paciente con los índices pélvicos. Entonces, la primera conclusión grande que tenemos que tener el paciente con un espondilolistesis. ¿Debemos tener presente el índice pélvico? Sí. ¿Debemos tener presente el diagnóstico de balanceada y no balanceada? Es ideal. Esto nos va a dar un mejor desarrollo quirúrgico a estos pacientes. Ahora, ¿cómo evoluciona esto? Entonces ya lo sabemos, ya lo hemos entendido. Y lo primero es la subluxación de las facetas. Esto va a comenzar a cambiar. La faceta se sigue dañando, se sigue progresando el desplazamiento de uno con respecto al otro porque ya se dañó el disco. Y final, la combinación entre los dos factores, colapso discal, sifosis local. Bien, listos. Fisiopatológicamente, la listesis nos ha enseñado cómo es el mecanismo de retroversión y cómo el mecanismo de la sifosis comienza a mostrarnos las formas compensatorias de ella con respecto a toda la globalidad de la columna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Que fisiopatológicamente necesitamos entender los mecanismos compensatorios del paciente. Necesitamos entender cómo los incrementos del tilt pélvico nos van a decir en un futuro, este paciente va a desarrollar una listesis que va a requerir tratamiento quirúrgico. Igualmente, la extensión de la parte lumbar, la forma en que las piernas se comienzan a tener como mecanismo compensatorio nos va a decir a nosotros qué va a pasar en el futuro. Ahora, ¿qué va a hacer el paciente? Compensaciones globales. Entonces, tenemos que ser muy eficientes en ver el paciente desde el punto de vista global. Luego que entendemos la parte global, podemos aterrizar, objetivizar muchísimo más el tilt pélvico y luego el índice pélvico. Perfecto. Ahora, dos doctores importantes, Kendall y Willis,
nos dijeron desde el punto de vista anatómico cómo se desarrolló la listesis. Ya lo entendimos. Lo hemos estudiado desde el punto de vista de balance. Ellos lo lograron diagnosticar desde el punto de vista anatómico. Entonces, si juntamos lo anatómico al balance, vamos a hablar sobre esto. Uno, la disfunción estructural de los discos y el espacio intervertebral con cápsulas y cartílagos dañados. Comienza a tener inestabilidad y aquí es cuando nuestros pacientes comienzan a aparecer las movilidades, el desplazamiento y los quistes sinoviales. Esto, para nosotros en el diagnóstico por resonancia, debe ser las primeras cosas que tenemos que tener presente para poder lograr identificar un paciente. Ahora, si ya sé que estas dos fases están presentes, el cambio degenerativo final apareció y son los pacientes que están ya casi en final de la evolución natural de su enfermedad. Es cuando este tipo de paciente no debería tener nosotros esta evolución. Podríamos nosotros, al haber entendido las dos fases anteriores, haber entendido el balance, haber entendido la unión lumbosacra, que ese tipo de pacientes no lleguen a tener una fase 3. Entonces, aquí lo tenemos, ya lo hemos entendido, y son las resonancias que vemos en pacientes bastante mayores, donde ya está fusionado, están sinfóticos, desplazados, ya tenemos canales completamente estrechos, estrechez por completo a expensas de fases articulares, colapso del disco, tenemos que operar. Vuelve a jugar, tenemos un paciente con la espalda plana, se consideró en su primera estancia el balance, aquí estamos haciendo el ejercicio que acabamos de aprender, y solamente la corrección era aplicar una vía posterior con un implante persomático. ¿Cómo usted había presentado esto? Mírenlo, completamente corregido hacia la parte posterior. Bien, entonces como una conclusión final, ¿qué podemos decir? Vamos a juntar todos los conceptos. Tenemos tres situaciones. ¿Qué tenemos que hacer como cirujanos? Entender la listesis desde el punto de vista que es multinivel. No solamente 5-1, tendremos que decir 4-5 o 3-4. Segundo, ¿tenemos sifosis? ¿Tenemos una sifosis local? Ok, y esto nos habla sobre segmentos adyacentes. Entonces, al identificar estas tres situaciones, nos van a llevar indiscutiblemente a que esto lo vamos a escuchar y vamos a hablar desde el punto de vista de balance. Entonces, cuando el concepto de balance aparece y nos dice, ¿cómo se comportó la lordosis de este paciente? ¿Solamente es local? Ya lo sabemos que no. Entonces, esa lordosis severa, que es desde el punto de vista local, se va a representar en el balance global del paciente. Estos conceptos nos llevan a la conclusión quirúrgica de nosotros. Tenemos que operarlo. ¿Qué es lo mejor para este paciente? Tener estos conceptos claros. Segundo, darle descompresión a los nervios y todo el canal espinal y tener esa corrección a expensas del balance sagital necesario para el paciente. Mil gracias. Muchas gracias por su atención. Doctor Laverde, muchas gracias por su presentación y a toda la audiencia por la atención. En este momento iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Recuerde que puede enviar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas abajo en el Zoom. Doctor Laverde, la primera pregunta es del doctor Marco, quien dice, buen día, doctor Laverde. Al ser la marcha un proceso dinámico y al tener sus patologías como la espondilolistesis, variaciones dependientes de movimiento, en su opinión es totalmente correcto que su diagnóstico y planeación terapéutica sea basada en estudios estáticos como las radiografías. ¿Es posible o existe evidencia de algún estudio dinámico que mejore su entendimiento? Gracias. Sí, doctor, tiene toda la razón. Es una excelente pregunta. En el mundo ya se ha llegado a este concepto donde la resonancia que es dinámica, una resonancia funcional dinámica, nos ayuda a entender el comportamiento de los espacios foraminales y los espacios del canal requerido por cómo el disco en esa unidad que es 4-5, por ejemplo, cómo se comporta. Entonces, si juntamos una radiografía neutra con una radiografía dinámica, una goniometría, y tenemos a nuestra mano una resonancia dinámica, sería espectacular porque logramos entender cómo el canal requerido se comporta frente a la enfermedad y semiológicamente va a ser bastante cercano a lo que el paciente nos va a decir. Entonces, esa ayuda diagnóstica deberíamos de tenerlo a la mano. Sí se ha hecho en el mundo, lo están haciendo en este momento, está cogiendo mucho boga, mucho camino esto, ¿sí? Y yo creo que lo vamos a tener muy pronto
a la mano. Igualmente, todas las partes de difusión, o sea, el diagnóstico por resonancia de la difusión del cuerpo vertebral nos va a ayudar al entendimiento de la fisiología del cuerpo vertebral, que nos dice de manera indirecta su comportamiento. Entonces, esto lo vamos a tener como herramienta, yo creo que próximamente en unos años, en el diagnóstico de la listesis para el tratamiento quirúrgico. Sí, señor, es correcto su pregunta. Muchas gracias, doctor. Neurocirujano Quito pregunta, en una listesis L4-L5 o en L5-S1, ¿cómo determina cuántos niveles deben ser incluidos en la artrodesis y en cuáles debe incluir cajas de acuerdo al balance sagital? Bien, doctor, usted lo logró resumir casi toda la charla en esa pregunta. No solamente vamos a aplicar una fórmula, debe quitarse usted este concepto de la cabeza. ¿Por qué motivo? Porque debemos tener en el bagaje de nuestro diagnóstico, en primera instancia, el punto de inflexión de la curva. ¿Dónde está ese punto de inflexión? Eso te va a decir dónde vas a ir tú a instrumentarlo. ¿Hasta dónde? Segundo, ese punto de inflexión, ¿con qué índice pélvico lo voy a llevar? Entonces, tú sabes claramente que el índice pélvico cambia muy poco en el momento del envejecimiento. Entonces, echamos a mano el tilt y el sacro del lobo. Entonces, ¿qué aparece en tu herramienta diagnóstica? Clasificación. ¿Este paciente está compensado o no está compensado? Entonces, cuando te dice el algoritmo, te dice en qué curva está, a dónde llegó con su enfermedad y a qué curva debe de llegar este paciente con lo que tiene de columna. Es lo que me estás preguntando. ¿Lo va a llevar a 4? ¿Lo va a estar en 3? Entonces, ya tenemos los dos conceptos. Voy a tratar el tilt y el sacro del lobo. Perfecto. Entendí que ese es el mecanismo que está fallando. Ahora, ¿cómo hago si solamente son cajas, o sea, elementos anteriores, o son elementos posteriores, o es una fusión 360 grados, como quieras hacerlo? Entonces es cuando comienzas tú a decir, ¿qué es más frecuente? ¿Qué es lo que está llevando a este paciente a tener mecanismo compensatorio? ¿Más una hiperlordosis, una hipolordosis? Entonces tengo que aplicar una caja. ¿O no? Tengo que darle una fusión posterior para una distribución de fuerzas. Entonces, cajas más unos elementos posteriores. Instrumentación transpedicular. Entonces, fíjate que en este momento, con los conceptos que acabaste de escuchar, lograste entender qué le puedes ofrecer a un paciente. Unión lumbopélvica con un punto de inflexión, donde puedes tú, con medidas prequirúrgicas, tilt y sacro del lobo, lograr decir dónde llevar a este paciente a una curva que él ya tenía y de una compensación, corregir una compensación a una curva ideal para el paciente. Esa es la idea. No sé si logré responder tu pregunta. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, en espondilolistesis ísmica y con dolor lumbar agudo axial sin radiculopatía, ¿cuál debe ser el plan de seguimiento y tratamiento? Muy bien. Esta patología es de las, diría yo, de las más complejas de definir un tratamiento quirúrgico, ya que debemos entender la evolución. O sea, hay pacientes que tienen lisis y están completamente asintomáticos. Entonces, no podemos aplicar una regla general para este tipo de pacientes. Debemos de llevar este paciente en un periodo de observación donde la evolución neurológica es la que nos va a decir en dónde está. Me explico un poco más. El control de este paciente frente al balance, o sea, toda la parte morfológica, más cómo el comportamiento neurológico, radiculopatías o síntomas de canales estrechos, nos va a decir, es el momento óptimo para llevarlo a cirugía. Si tú me dices, ¿cuándo usted lo lleva? Lo llevaría, en este caso, cuando su balance está llegando ya a pérdida al final de la compensación, no lo esperaría que compense de manera final, y el examen neurológico comienza a cambiar. Ese sería el momento ideal, porque no llevaría al paciente al final de las compensaciones, lo llevaría a antes de que compense y falle la compensación de manera fisiológica. Muchas gracias, doctor. Y con esta última pregunta, finalizamos la sesión de preguntas y respuestas. Dice, ¿cuáles son los valores que considera usted para determinar desplazamiento traslacional significativo en radiografías dinámicas? Muy bien. Eso está estandarizado desde el punto de vista del gold standard NRX, que son los 3 milímetros hacia anterior, que es el grado 1, si la pregunta es puntual para una pregunta objetiva. Entonces, esto junto a
una radiografía dinámica con alteración facetaria, con alteraciones del sacro del lobo, con alteraciones del til pélvico, tú podrías hablar con las tres cosas que ese paciente está en un imbalance. Entonces, tienes que no solamente coger el camino de estar solamente en el desplazamiento, sino juntar el desplazamiento a los índices pélvicos. Te da más herramientas y poder determinar lo que estamos hablando. Doctor Laverde, muchísimas gracias. Con esta última pregunta hemos concluido la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos a todos los participantes por estar